Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos y que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó. Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis y taber? Cuando lo averiguaron, le dijeron cinco y dos peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien. Y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron las obras: doce cestos, de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera hacer una homilía un poquito más larga. Es el último día del de tiempo de Navidad. Mañana, si Dios quiere, celebraremos ya el primer domingo del tiempo ordinario que siempre está dedicado al bautismo del Señor. Pero antes, una palabra es inevitable sobre este evangelio. Dadle vosotros de comer, le dice Jesús a sus apóstoles, dadle vosotros de comer. Y él hace el milagro, no los apóstoles, él hace el milagro. Pero ese darles de comer, de comer físico, estaba precedido por otra labor de alimentación, porque antes de esto, y de hecho la gente estaba allí con él, la multitud estaba allí con él, porque estaba escuchando su palabra, su enseñanza. Y él les daba de comer su palabra para su alma, porque, dice el Evangelio, se compadecía de ellos, dado que estaban como ovejas que no tienen pastor. Primero les dio la palabra y luego les dio el alimento para el cuerpo. Somos seres humanos. Necesitamos alimentar nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Aquellos que consideran que solamente hay que alimentar el cuerpo piensan que el ser humano es como un caballo, una vaca, una oveja o un tigre, un león, que con alimento ya tiene bastante. Sexo, diversión, descanso, comida. Para ellos esto es un ser humano. Por supuesto, no solamente han perdido la fe, que la han perdido, por eso dice el Señor, que están como ovejas sin pastor, no tienen fe, sino que es que ni siquiera saben lo que es el ser humano. Tenemos que alimentar el alma y ayudar a los que no pueden alimentarse por sí mismos, con la caridad de los otros, ayudarles a que se alimenten. Pero alimentar el alma es una cuestión nuestra. Nuestra. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Están como ovejas sin pastor por culpa nuestra o por culpa de esos pastores que no quieren dedicar la parte principal, no digo la única, pero sí la parte principal de su tiempo a alimentar el alma, que es su primera obligación. Estamos terminando el tiempo de Navidad. Es un tiempo dulce, delicioso familiar, entrañable. Pero es un tiempo que va más allá de los sentimientos. Porque es el tiempo, y tuviera que definirlo en muy pocas palabras, diría, que es el tiempo en el que contemplamos la debilidad de Dios, Dios débil, la antítesis del Dios fuerte. Y Dios es fuerte, Dios es el Todopoderoso. Y de repente le vemos Débil, frágil, un niño, un niño perseguido, un niño que tiene que huir, un niño, con toda la fragilidad de un niño, un bebé en brazos de una joven mujer y protegido por un hombre que hacía todo lo que podía y que se sentía seguramente en muchos momentos desbordado. La debilidad de Dios. Dios se hace débil. Para que se ponga al descubierto lo que hay en muchos corazones, como dirá y dijo eh, el anciano Simeón cuando hicieron la presentación del Niño Jesús en el templo, ¿qué hay en tu corazón? Ante la debilidad de Dios, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? Si no hay negocio, no hay interés, eso es lo que hay en tu corazón. Si no hay negocio, si no sacas algo de Dios, ¿no te importa Dios? Eso es lo que está diciendo la mayoría de los católicos bautizados, esos paganos bautizados, de los que hablaba el Papa Benedicto. Si no hay negocio, ¿no te importa Dios? Entonces Dios se presenta ante ti como alguien que no te va a dar nada. No es cierto que no te vaya a dar nada, pero aparentemente no te va a dar nada, nada. Al contrario, es débil y te va a pedir. Le pidió a los pastores, le pidió a los magos, sin palabras, se lo pidió. Su debilidad pedía. ¿Cómo reaccionas ante el Dios débil? ¿Qué hay en tu corazón? La mayoría se marcha. Si no hay negocio, no me interesa. En cambio, una minoría, ese diezmo, que después se verá más tarde cuando cure a los diez leprosos y uno vuelva a dar las gracias, ese diezmo dice, yo me quedo a tu lado para cuidarte. No me tienes que dar porque te quiera, porque lo que ya me has dado es suficiente. Aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Señor, tú ya me has dado y ante tu debilidad, ante tu necesidad, sale lo que hay en mi corazón. Estoy aquí para cuidarte, para ayudarte como tu madre. Para cuidarte en tu debilidad, en tu misteriosa, extraña, incomprensible, pero real debilidad. Estoy aquí para cuidarte en la cuna de Belén. En la cruz del Gólgota y en la impotencia de la Eucaristía. El frágil por excelencia, la Eucaristía, me pide a gritos lo que pedía en Belén o en el Gólgota: ayúdame, ven a verme, estate conmigo, defiéndeme. ¿Qué hay en nuestros corazones? Delante del Dios débil, se pone de manifiesto la realidad de cada persona. No estoy aquí por negocio, Señor. No estoy aquí para ver qué saco de ti. No estoy aquí por interés. Estoy aquí por agradecimiento. Tú ya me has dado. Tu debilidad es para mí más atractiva. Tu debilidad es para mí más fuerte y más motivadora que tu fortaleza y tu poder. Delante de tu poder, Dios creador, me inclino, te respeto, te obedezco. Pero delante de tu debilidad, Dios niño, Dios crucificado, Dios Eucaristía, delante de tu debilidad, te cuido, te amo, te agradezco. Fijémonos en María. No hizo nunca un negocio con Dios. Nunca fue movida por el interés solo fue movida por el amor puro, el amor inmaculado, el amor del agradecimiento. Terminamos el tiempo de Navidad, un tiempo en que vemos la fragilidad de Dios diciéndole, como tu madre, con tu madre, aquí estoy, Señor, para servirte. Que así sea.